Hola, mi nombre es Daniel y hoy te voy a presentar cuando un gato encontró un bebé abandonado en los rieles. Esto fue lo que sucedió. Los animales también salvan a los humanos. Es complicado de creer, ¿verdad? Después de todo, continuamente les hacemos mucho daño, pero ellos no son rencorosos. Bueno, a la mayoría de ocasiones. Sí, bueno, por eso dije la mayoría de ocasiones. Acompáñame a ver cómo un gato salvó un bebé abandonado, o cómo este perrito salvó la vida de un pequeño. Número 7. Gato salva bebé abandonado en rieles. La historia que estás a punto de escuchar podría conmoverte demasiado. Esto ocurre en la Ciudad de México, en punto de las 9 de la mañana. Curioso, ¿verdad? Uno pensaría que en un país latino, en donde el apego de la madre para con sus hijos es muy grande, no pasarían este tipo de cosas. En fin, una chica de nombre Carolina Sánchez se dirigía a la escuela muy tranquilamente, por lo tanto se encontraba esperando el metro en la estación. La chica estaba en su celular, pero un ruido le llamó la atención. Y claro, a tales horas de la madrugada, tienes que estar muy al pendiente. El ruido era como un maullido muy fuerte, por lo que en primer lugar, Carolina pensó que eran unos gatos peleando. Pero de cualquier manera, la curiosidad le ganó y se acercó a ver. Cuando llegó, un gato de pelaje blanco con negro le maulló más fuerte para que se acercara rápidamente. El gatito estaba sobre los rieles, pero lo más curioso es que estaba protegiendo algo envuelto en una tela blanca. Al ver, la mujer se dio cuenta de que era un bebé recién nacido. Rápidamente descendió a los rieles y con mucho cuidado y velocidad tomó al bebé, lo llevó a las autoridades oficiales y estas se encargaron de brindarle todo el apoyo necesario. El gatito, por su parte de nombre Tom, fue homenajeado como un héroe y adoptado por todas las personas cercanas al lugar. Número 6. Gato salva bebé a punto de caer de las escaleras. Muchas veces, cuando nos cuentan una historia tan asombrosa, pensamos que son simples inventos, cuentos, mitos o algo así. Porque claramente en nuestros días, si algo no está fotografiado o tomado en video, no lo vamos a creer. Por eso, esto que estás a punto de ver sí está grabado. Resulta que unos padres algo irresponsables dejaron a su hijo jugando en el cuarto de la planta más alta de la casa. Eso ya de por sí es un gran problema, porque un pequeño niño no puede estar solo por mucho tiempo. Ellos constantemente pueden realizar conductas que ponen en riesgo su vida, porque claramente no saben las consecuencias. Pero además de esto, el cuarto tenía unas escaleras muy peligrosas. El niño, luego de aburrirse, comenzó a gatear hacia las escaleras. Una mala idea, porque claramente podría caerse y sufrir daños severos. Pero cuando estuvo a punto de lanzarse, un gato le salvó la vida de esta manera. Sí, parece que el gato fue más responsable que los padres. Número 5. Gato defiende a bebé de su niñera. La reacción que tiene este gato al ver que la niñera regaña al niño es impresionante. Pensar que estos animalitos pueden llegar al punto de arriesgar su propia vida para defendernos me pone la piel de gallina. Una niñera estaba jugando con el pequeño niño a la pelota. Sencillo, él lanzaba la pelota y la niñera la regresaba. Sin embargo, sin intención alguna, el niño lanzó la pelota mal y rompió un vaso de agua. La culpa claramente no es del niño, sino de la niñera. Porque el niño no conoce las consecuencias de sus actos, es prácticamente un bebé. De todos modos, la mujer se altera y comienza a regañarlo. Pero el gato escucha y no dejará que le hagan daño al pequeño. Al final solo era un regaño, algo normal para un niño, pero el gato sintió una verdadera amenaza, por lo que decidió atacar sin miedo alguno y defender a su pequeño. Número 4. Gato defiende a perro. No creas que todos los gatos odian a los perros y viceversa. De hecho, en varias ocasiones se ha visto como el vínculo de amistad entre un perro y un gato es más grande que el de sus homólogos. Y con este caso vamos a comprobarlo. Resulta que un sujeto salió con su perro a pasear. En el camino se encuentra con otro perro dentro de su casa y comenzó a ladrarle desesperadamente. Obviamente había una diferencia de tamaño gigantesca, por lo que el gato amigo del perro se percató de la injusticia. Persiguió al perro y comenzó a amedrentarlo. Incluso la dueña del gato tuvo que salir para traer de vuelta al felino. Número 3. Gato protege a humano de perros callejeros.
Sí, sí, tal vez no son particularmente los Rottweilers más poderosos del mundo, pero estos perros callejeros para el niño podrían causarle problemas. El niño estaba tranquilo en su carrito, pero de la nada se percata de que unos perros callejeros se acercan a él, ladrándole y con ánimos un poco agresivos. Para la buena fortuna del niño, un gato estaba ahí para defenderlo. El felino se comportó como todo un héroe, pues justo cuando los perros se venían corriendo a atacar, el gato gruñó y ahuyentó a los atacantes. Número 2. Perrita salva a hombre de 86 años. Nos remontaremos a Carolina del Norte, en donde un perro salvó la vida de su dueño que había sufrido de un derrame cerebral. El hombre llevaba por nombre Rudy Armstrong, quien tenía un perro chihuahua de nombre Bubu. Rudy era un veterano de la marina y comenzó a tener un derrame cerebral de la nada. Obviamente no podría llegar al teléfono para pedir auxilio, pero el perrito vio cómo el hombre se caía, por lo que rápidamente salió y buscó al vecino, llevándolo al lugar de los hechos. De esta manera el vecino llevó a Rudy al hospital y pudieron salvarle la vida. Número 1. Loro salva la vida de su dueño. Y no únicamente perros y gatos salvan a sus dueños. En realidad muchos animales logran crear un vínculo de amor tan grande con los humanos que hasta podrían dar la vida por nosotros. Anton Nguyen es un hombre que hoy en día vive gracias a su loro de nombre Eric, que le salvó la vida en un incendio. La casa de Anton comenzó a incendiarse, pero este estaba perdidamente dormido. El fuego cada vez avanzaba más y más, por lo tanto Eric fue volando hasta Anton y le gritó: ¡Anton! ¡Anton! Ya saben, porque los loros tienen la capacidad de replicar palabras humanas. Es cuando el hombre se despierta y se da cuenta de las gigantescas llamas. Anton entró en shock, pero gracias a Eric el loro, logró salir de la casa sano y salvo. Unos minutos después llegaron los bomberos para apagar el incendio y todos veneraron al grandioso loro que hizo lo posible para salvarle la vida a su fiel amigo. Eso fue todo por hoy. Yo fui Daniel de Misteriopolis y espero que el video te haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. Nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe.